Buenas noches con todos en Europa, buenas madrugadas realmente. La señora Mercedes Chumas está acompañando desde Europa a estas altas horas de la noche. Para ella son las 2 de la madrugada, lo cual le agradecemos enormemente. Son recién las 5 de la tarde en California y las 8 de la noche en Perú. Como ustedes saben, a partir del 2021, los peruanos en el exterior vamos a elegir a nuestros propios congresistas. Ya no votaremos por congresistas por Lima, elegiremos a los congresistas que nos representen y cada partido tiene 4 candidatos, algunos ya han llegado a 3 por motivos de su propio partido, pero un máximo de 4 candidatos. Y a la hora de elegir en las elecciones presidenciales del 11 de abril del 2021, también podremos elegir a nuestros congresistas marcando el símbolo del partido que querramos que nos, de los cuales nos van a representar y escribiendo los números preferenciales, ya sea 1, 2, 3 o 4, un máximo de 2 números podemos escribir, y los estamos conociendo a todos, son más de 70 candidatos, de los cuales solamente 2 serán electos. Esta noche nos acompaña la señora Mercedes Chung, candidata con el número 2 del partido Democracia Directa. Bienvenida, Mercedes. Hola, Milagros. En primer lugar, agradecerte esa acogida, esa labor que estás haciendo de convocarnos a todos los que estamos en esta presentación. Como ya lo dijiste, mi nombre es Mercedes Chung Alvarado. Bueno, por situaciones de spot, pues solamente fue Mercedes Chung. Quiero decirles que antes de todo, empezó muy rápido. Tengo que saludar a todos nuestros connacionales que están en los 5 continentes y sobre todo saludar a Perú, a ese Perú que añoro y que llevo en mi corazón. Soy peruana en el exterior, porque aún en el exterior sigo siendo peruana. Ahora, con las presentaciones de ley. Nací en la ciudad de Chimbote, en sus años el primer puerto pesquero del mundo. Y hice mis estudios primarios en la escuela 314. Seguramente que me están viendo todas mis Manuelitas, que son mis compañeras de primaria. Un saludo para ellas. Después de esto hice los estudios secundarios en la congregación mercedaria en el Colegio Inmaculada de la Merced. Como en Chimbote no teníamos universidades, dos de mi generación, más o menos del año 80, tuvimos que salir fuera. Fue la primera vez ya que tuve que emigrar. Entonces, con 16 años viajé a Lima y con todos los esfuerzos mi madre pues me envió a una academia que no la olvido nunca, Academia La Sorbona, que ya me estaba, creo, iniciando la ruta para viajar y estar aquí. Entonces, postulé a 2 o 3 universidades y hasta que pude lograr lo que quería, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cursé estudios de Derecho y Ciencias Políticas. La promoción 349 de derecho y a la que un saludo porque he recibido muchas felicitaciones y adhesiones de mis compañeros, de los cuales también tengo bastante contacto. Llegué aquí a Barcelona con 33 años. Vivo hace 24 años. Soy hija de padres también provincianos, digamos así, aunque mi madre por situaciones vivió en Lima. Pero ¿por qué cito a mis padres? Porque el ser humano, o sea, al ser el primer núcleo de lo que es la sociedad, pues vive justamente por esa creación, ¿no? Entonces, mi padre ahora está en Estados Unidos, ya no cuento con mi madre, pero desde aquí mi recuerdo. Soy de una familia donde lo más
Normal era ir a la universidad y tener estudios. De hecho, tenemos entre 20 o 25 abogados en la familia. Somos una cuna de justamente recordar a mi tío Roberto Alvarado, que es un poco el gestor de que yo esté aquí. Él también está postulando por Democracia Directa. Él en su familia tiene 5 abogados y él también. Entonces, todo esto porque está señalado por los estudios que he hecho en San Marcos. Básicamente, he entendido que esta entrevista es para que conozcan a Mercedes Chung, para que conozcan sus raíces, para que conozcan su formación, para que conozcan su experiencia y obviamente para hablar y expresar sobre propuestas. Entonces, yo quisiera también contarles un poquito más, pero si tienes alguna pregunta, Milagros, o sea, no me dejes correr. Podemos. No, muchas gracias. Al contrario, está muy bien. Queremos conocerla. Y bueno, continúe. Me gustaría saber por qué eligió España, por ejemplo. Sí, mira, España la elijo por una situación familiar, o sea, realmente no la elijo, sino en ese tiempo mi marido, bueno, es lo que se usa aquí, ¿no? Para mí es un poco fuerte, es decir, el esposo se vino primero y entonces por situaciones de familiares, pues se me da este destino. Pero la verdad, como casi la mayoría, decidimos que venimos con un poco tiempo, ¿no? O a realizar los estudios o algún objetivo y que luego vamos a regresar. Eso fue lo que me motivó porque yo estaba trabajando en Perú, teníamos un estudio ahí abierto con unas amigas, unas compañeras, colegas, y entonces pensé que era simplemente un año sabático y que retornaría. Pero se plantearon otras cosas y pues me tuve que quedar. Tuve que quedar y esa fue un poco la razón, ¿no? Pero gané mucho porque yo siempre sabía que venía a Cataluña. Eso sí lo tenía bastante claro, que venía a Cataluña y estoy en Cataluña. Así es. ¿Y cómo es la vida de los peruanos en Cataluña? ¿Cómo cuántos hay allá? Sí, mira, aquí tenemos una comunidad bastante extensa. La cifra ha ido variando porque con el retorno voluntario, con la crisis, pues en verdad ha habido muchísimo retorno. Y hemos llegado a ser hasta 90.000. En un tiempo del censo hemos llegado hasta esas cifras. Porque claro que se da en España el boom de la mano de obra. España no puede, digamos, con sus habitantes, con sus rubros que tiene, no podía cubrir los puestos de trabajo que estaba necesitando. Entonces, se abren por convenios bilaterales también. Se abre que puedan entrar con contratos, obviamente sí, ofertas, y por eso es que vienen muchos. Eso habla a partir del 95, porque el 90 para atrás, lamentablemente se llega en situación irregular, ¿no? Entonces, a partir ya del 95 y tal, y por eso también está la ley que se ha ido reformando, la ley de extranjería. Entonces, eso hace de que haya, que fluctúe la cifra. No, no ahora una fecha exacta, no sé en cuánto nos hemos quedado, tengo que decir con toda la verdad. ¿Y cómo es la vida? Esto muy bien. Yo diría que cada peruano que reside en España sigue siendo un peruano en el exterior, porque mantenemos todas nuestras costumbres, no solamente el 28 de julio que tenemos la gran fiesta por celebrar nuestra independencia, bueno, que eso es materia, sino porque todas nuestras costumbres, nuestra cultura, se ve reflejada en las instituciones que hay donde albergan pues, el arte, el folclore, y eso hace que
Pues durante todo el año hay una cantidad de actividades. Pues celebramos todas las hermandades religiosas, eso de seguro, y eso no solo se hace aquí, se hace en muchas partes del mundo. Entonces, donde hay un peruano, hay un reconocimiento, hay un recuerdo, hay un rememorar y estar con esos nexos, con esos puentes para seguir sintiéndonos que estamos en nuestra patria. Pero eso no quiere decir que no nos integremos. Sí que nos integramos. O sea, que no es tampoco tener una doble vida, eso no puede ser. Uno es un ser, se adapta, se integra a la inclusión y sigue siendo tú y no te cambia. Entonces, cuando tuve la oportunidad de acercarme al consulado, aparte de los trámites, aparte de que he llevado muchos casos, he ejercido de acompañante, no como abogado, sino como acompañante de a pie a muchísimos connacionales y compatriotas para poderles ayudar a hacer todo lo que se refería a casos de extranjería, regularización de estado legal, la regularización a veces de un documento. Los antecedentes penales, todos los requisitos que se pedía cuando tenían que regularizar su situación o cuando tenían que hacer la renovación de las tarjetas y también por la doble nacionalidad. Entonces, ahí me he topado o sea, he sido testigo directo, como lo dije en una de las presentaciones, de todas estas anomalías, irregularidades, circunstancias que. Pues que eso es el clamor justamente, ¿no? De ahora. Y diga. No, 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 si nos puede explicar un poquito más al respecto sobre Sí. ese clamor y esas circunstancias. Sí, exacto. Entonces, lo que quería explicar es que al acercarme al consulado, vi que necesitábamos mucho que hacer. Mucho, mucho por hacer. Pero ahora vuelvo porque, ¿por qué me acerqué yo? Porque yo hice un poco recorrido cuando iba por los temas a las oficinas consulares para resolver algún requisito y tal. Pero lo que quería decir es que para acercarme, cuando veo cómo actúa, cómo es, cómo, me hiciste la pregunta, cómo vive un peruano allí, ¿no? ¿Cómo se integra? ¿Cuál es la realidad? Pues ahí pude ver que tenían inscrita, tenemos inscrita 300 asociaciones, bueno, de las cuales en ese momento no funcionaban todas, porque yo estaba encomendada a ayudar a mi tío, al que he citado, a presentar el libro ¿Qué pasa en el Perú? De César Vallejo. Entonces ese fue ya mi primer contacto, digamos, más institucional, no con ventanillas, sino ya pude tener contactos y entrevistas con el vicecónsul, con la secretaria. Bueno, todo eso también tengo que decirlo a través del Centro Peruano, que es la institución más antigua. Aquí nosotros tenemos por décadas, más o menos, masa o cantidades de peruanos, ¿no? Y hay peruanos que están desde el año 60. Justamente todo es la parte de los que han venido a estudiar, los que se han empoderado mucho más, que tienen empresas, etcétera. Luego viene la otra parte que es, pues que sale prácticamente como siempre, a veces lo he dicho, como la fuga de talentos, ¿no? O porque no tuvimos oportunidades, entonces tenemos que salir fuera a buscar el país de las oportunidades. Y eso nos hace estar pues, en Estados Unidos, en Europa, en mismo América, como en Argentina y Chile, y en sus años atrás en Venezuela, ¿no? Entonces, yo diría que el peruano aquí sigue siendo peruano y algunas partes, algunas del conglomerado, también hace digamos, de estar un poco alejado.
si a veces hace, por ejemplo, matrimonio con españoles, con catalanes y tal, pues a veces también se va alejando un poco. Pero yo no me quedo con ellos, sino me quedo con los que aman el Perú, con los que quieren los cambios, con los que quieren mirar el futuro con esperanza. Es eso. Así, así es. Y, ¿usted cree que esos peruanos, por ejemplo, que se alejan en el sentido que no están de repente con la comunidad, cree que todavía están interesados en integrarse, que tienen unos intereses particulares que no hemos podido como comunidad tener acceso? Porque yo también veo eso. Hay muchas organizaciones muy activas. Pero hay peruanos que no pertenecen a las organizaciones, pero sin embargo se reúnen entre unos grupos más chiquitos, en restaurantes peruanos, o hacen sus comidas en la casa peruanos, o sea, no dejan su peruanidad, pero tal vez no están con la comunidad peruana organizada, pero tienen unas microorganizaciones y son bastante peruanos, se sienten bastante peruanos, pero como que no se llega a acceder a estas personas de una manera eficiente, ¿no? Sí, es que eso mismo cuando, mira, te explico rápidamente, para llegar a donde estoy ahora en esta carrera, en este, digamos, en esta candidatura, yo siempre he tenido muchísima reflexión, mucho razonamiento de qué hacer por el Perú, de qué hacer porque veía cómo. O sea, tenemos 30 años y en 30 años estamos secuestrados. Escuché a una compañera que está candidatando, porque yo me escucho todas las entrevistas. Y claro, estoy totalmente de acuerdo con ella. Estamos secuestrados. Secuestrados por la banda corrupta, secuestrados por todo lo que sabemos y aquí no vamos a descubrir nada, porque eso está al día y eso lo sabemos todos, ¿no? Pero siempre la pregunta es, ¿qué hacer? ¿No? Viene una receta, viene algo. Entonces yo digo, por ejemplo, aquí estamos, nosotros como Distrito 27, como una situación nueva, pero nueva porque ahora está instalada la ley, pero es una lucha de muchos años, que los peruanos en el extranjero queremos una voz. También escuché a alguien que dijo, ya hemos tenido, esto no es nuevo, siempre hemos votado y hemos tenido el distrito de Lima. No tenemos por qué tener más peruanos, más gasto. Eso que se va a gastar, invirtámoslo más en cosas positivas para el Perú. No seamos un lastre. A mí, yo deslindo totalmente, porque esta es una lucha de muchísimos años. Ese es el trabajo de muchas organizaciones que hoy están impulsando a todos nosotros como Contrapollo, como el OMPEX y cosas así, FOPEX, los peruanos en Italia, son compañeros, son connacionales, compatriotas, que han luchado desde hace mucho. Y una lucha de estas comienza con uno, con dos, con cuatro, y se va haciendo más grande. Es así como se hace un movimiento. Se va convocando. Entonces, cuando Milagros me dice, con estas personas que a lo mejor no se ha podido llegar y tal, ¿hay una forma de poderles llegar y captar? Claro que sí. Claro que lo hay. Yo misma, en mi círculo, pues muchos años no me relacionaba, porque tenía la idea de que era reunirse para beber, reunirse para bailar, reunirse para eso y no había más. Entonces yo estaba inmersa en los todo lo que eran instituciones culturales, presentaciones de libros o si no al consulado, a todo lo que era cultura y cultura, ¿no? Eso no está nada mal, en absoluto. Hay que prepararse en la vida y hay que estar siempre de la mano de la cultura, pero también del pueblo, porque además yo soy del pueblo y hay que estar con el pueblo. Pero ¿qué ocurre? Que si venimos a Europa, entonces tenemos que olvidarnos que venimos del pueblo, porque estamos en Europa y tenemos que ir a las grandes tiendas, tenemos que comprarnos el coche, hacer la hipoteca y entonces tenemos que vivir como una persona más de aquí, porque si no, montas tú tu gueto.
Entonces, al círculo con el que yo he estado y he trabajado, porque aparte diré, y no quiero decir mucho, pero cuando yo cito a mis colegios y tal, es porque aquí nosotros empezamos como una hermandad. Conocí a una persona que tenía 12, mi compañero Raúl, 12 integrantes del Colegio Inmaculada de la Merced, y hemos llegado a tener 50. Y hace 8 años se realiza la fiesta. Y eso empezó así, igual, en una reunión de 4, es ¿cómo vamos a hacer de no ser solo nuestra promoción y 4 más, sino que invitemos a todos para que podamos, todos los que están aquí, además somos más o menos de una generación que viene a partir de los 90, todos tenemos, no he dicho mi edad, 56 años, entonces la mayoría tiene entre esas edades, ya sabemos que por Fujimori tuvimos que salir casi en grupos, casi llenando aviones, no así, pero parecido. Entonces, yo digo, si haces un trabajo y das el ejemplo, la mejor enseñanza es con el ejemplo. Yo, por ejemplo, llegué aquí y voy a contar rápidamente mi andadura por aquí, ¿no? Yo llego y en ese tiempo, porque yo ya estoy separada hace más de 20 años, me dice, vas a trabajar cuidando a un niño. Vas a ser la institutriz, la cosa, no sé cómo le llaman, que tiene un nombre muy chulo en Estados Unidos, ¿no? El de cuidar los niños. Pues entonces digo, ah, mira qué bien, esto me viene. Pero resulta que esa oportunidad se perdió. Y al final tuve que ir a cuidar a toda una familia, de la cual guardo una gran relación que se ha convertido como una familia para nosotros, porque aquí en España, en Barcelona, solo vivimos de familia cercana, mi hija, yo, y ahora mi hija con su esposo y mis dos nietas, y claramente el ex, ¿no? Entonces, familia cercana la tengo, pero fuera. Entonces, ¿qué hace que pasan los años y yo digo, pues no puedo estar así? Tengo que hacer algo, tengo que reinsertarme en la sociedad, tengo que ver. ¿Qué hacemos? No es un inconveniente, pero sí es donde vayas, haz lo que vieres. Entonces, en Cataluña, pues tienen su lengua, el catalán. Entonces me puse a estudiar catalán para poder acceder a otros tipos de trabajo. Pues pasé 5 años, porque me costó mucho, lo tengo que decir. Y llavors, perquè ho sàpiguen, ara parlo el català. Vaig fer 5 anys. Però pertenezco al Perú. Yo sobre todo soy del Perú. Y a veces tenemos reuniones y tengo 3 o 4 amigos de Perú, peruanos, y con ellos hablamos. Entonces, tengo allí 2 partes, ¿no? Unos que están felices, pero otros que no. Y que me dicen, aquí en Perú, estamos en Perú, no hablamos catalán. Perfecto. Es perfecto. Pero, por ejemplo, a esa parte peruana que piensa que ya tiene que insertarse aquí, tiene que ser peruana y irse a un restaurante y comer, el 28 de julio celebrar algo y ya está. Pero no están inmersa en lo que acontece en nuestro Perú. No están inmersa en un llamado. Pues se hace. Yo tenía oportunidad de asistir a algunas reuniones del centro peruano, que antes eran muy de élite. Si no tenías un título, una homologación, un trabajo, no podías entrar. Pero a partir de los tiempos y los años se ha democratizado. Y entonces ahora es la casa abierta para todos. Y es, ya como vuelvo a repetir, es el más antiguo. Pero luego tenemos muchos otros más, y muchos, y que van funcionando para dar a conocer lo que es la parte de la cultural, ¿no? Y artística y folclore. Pero también muchos peruanos empoderados en la gastronomía, sobre todo en la gastronomía, y en la parte que es de la asistencia a personas dependientes. O en las residencias, ¿no? Sí. Y obviamente muchísimo profesional que ha venido, que está trabajando y que por eso mismo son las remesas, ¿no?
Sí, me comentaba otra persona peruana en el exterior que está en España sobre justo que los peruanos eran muy bien pisados, por así decirlo, por el cariño, la dulzura al atender a personas de la tercera edad, y que era un trabajo que hacían mucho y les gustaba mucho la comunidad peruana para esos trabajos en España. Coincide con ello. Totalmente. Pero antes con los médicos también, que eso se me olvidó. Aquí existe la salud gratuita, pero también la salud privada. Y la salud privada a través de las mutuas, como serían allí los seguros, las clínicas que funcionan con prepagos y tal, ¿no? Pues aquí se llaman mutuas, que son los centros privados. Y entonces, cuando llamas a... Casi siempre va un médico peruano. ¿Sabes? Y eso. O en las mismas residencias, cuando llamas a la teleasistencia, también tienes un médico peruano. Y es un orgullo, es una satisfacción, Sé que hay muchos ¿no? médicos peruanos también ahí, entonces. Muchísimos, muchísimos. Y porque ese trato tan cercano, ¿no? Porque cuando yo voy a mi médico de cabecera, que es una doctora... Ya mayor, bueno, digo ya mayor porque no es joven, pero tampoco mayor, mayor, sino estaría jubilada, es la doctora Domingo, pues ella está todo el rato en el ordenador. Escribe que te escribe, que te escribe, que te escribe. Y no siento ese trato. Cuando me toca un médico, pero no, porque nosotros en verdad hay una muy buena, un buen sistema sanitario aquí. Y sobre todo en Cataluña. La sanidad pública está concertada con las grandes clínicas y obviamente con los grandes hospitales. Tenemos aquí en Cataluña el segundo hospital mejor de Europa. Entonces, ya le digo que, y cuando volvamos a los de las residencias de la tercera edad. Si a la mayoría de residencias, la mayoría, si vas a la población de los cuidadores o trabajadores, gerocultores o auxiliares de geriatría, porque se ha desdoblado el título para trabajar de muchas maneras, porque se han ido generando muchas normativas, muchos reglamentos. Incluso hay una ley que ahora... ya no se llama gerocultor ni auxiliar, sino se llama... Técnico de asistente sociosanitario, que de hecho, ¿por qué lo cito? Porque yo aquí me he tenido que reinventar y ahora están hablando con una técnico de asistente sociosanitario. Yo trabajo en un sociosanitario y atiendo a personas dependientes en instituciones, no solo de tercera edad, sino con incapacidades y con enfermedades, y a todo el colectivo vulnerable. ¿No? Entonces, participo en actividades de la mano con la educadora social y también con las actividades básicas de la vida diaria y con las AVDs, o sea, todo. Mire, y eso de reinventarse, pues sí, tenemos que reinventarnos constantemente los peruanos que hemos salido al extranjero, pues definitivamente hemos necesitado reinventarnos en cada sociedad. Y bueno, ahora con la pandemia creo que todo el mundo se está reinventando en todas las partes del mundo, o sea, viviendo en el país de origen o no, porque Sí. estamos viviendo en un mundo diferente a partir del año pasado, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi reinvención ya vino hace 3, porque yo después de la familia que os conté, cuando hice mi opción para poder acceder a otra salida social, perdón, laboral, hice unos cursos de auxiliar administrativo. Aquí lo bueno es que hay 3.000 y 4.000 cursos. Entonces, ¿por qué? Porque a los jóvenes le dan la salida de garantía social, las formaciones profesionales. Entonces, si no puedes llegar a la universidad, pues tienes toda esa opción, ¿no? Entonces, eso me sirvió a mí para poder aprovechar y hacer el curso de auxiliar administrativo. Y tuve la gran suerte de empezar en una editorial también catalana, que eso sí me dio la inserción
casi total en la sociedad catalana. Pude estar de primera línea con todo lo que es la prensa escrita, televisiva, y estuve 9 años trabajando en ediciones. Bueno, es que me sale el catalán. Ediciones La Campana o Editorial La Campana. Es una editorial pequeña que aún está, pero que por la crisis del 2008 ya se vio afectada. Entonces, a partir del 2010 se reduce y en el 2012 ya empiezo a trabajar media jornada y al 2014 ya tuve que, ya no se pudo alargar más. Entonces, estuve intentando, ¿ahora qué? ¿Otra vez toca? Entonces, intentando con lo que tenía, pues me resistía a cambiar, pero se hacía complicado. Entonces, ya hace casi 4 años, pues opté por esto que he contado último, que es el TAS, ¿no? Para resumirlo, y así estamos. Entonces, yo por eso a lo mejor estoy aburriendo y dirán, pues aquí queremos a la candidata que nos diga sus propuestas. Mira, tenemos a nuestro compañero que va por el número 1, Carlos Brito. Carlos Brito, tan elocuaz que haya estado contigo y que ha hecho más de 25 entrevistas. Él nos ha contado nuestro plan, porque es un proyecto de los 4. Y ahí quiero... No, pero les voy a hablar del plan, ¿eh? Eso no quiere decir que no les hable. Decididamente que sí. Y fundamentarlo también desde mi punto de vista, de mi enfoque unitario, y eso lo haré. Pero también quiero contarles por qué estoy en Democracia Directa. ¿Por qué Democracia Directa? ¿No? Para empezar, quiero decirles que yo estuve no renegada, porque nunca se puede renegar, cuando la gente dice yo no soy política o no he participado en política, puedo entender que no haya participado en política, que no haya estado en un partido, que no haya hecho unas elecciones o haya adquirido un cargo político. Yo lo puedo entender eso. Pero que diga yo no soy político, no, no es verdad. El ser humano es político. Entonces, ahora por irme, ahora me perdí. No se preocupe, está diciendo que por qué estaba en Democracia Directa. Exacto, muchas gracias. No, pero es la edad también, ¿eh? Y el estrés que a veces te quedas así en blanco, ¿eh? Y también la 2 de la madrugada también, hay que decirlo. Y hoy trabajé, hoy me tocó guardia y trabajé y bueno. Entonces, quiere decir que cuando yo tengo 11 años, mi tío, al que hablo y siempre estoy dale que erre con él, empieza a formarme regalándome el libro de Marta Harnecker, de filosofía, y después los 100 ensayos de Mariátegui. Y ya no cuento más porque pueden descubrirme cosas que no son. Entonces, yo ya empiezo a tener un razonamiento, ya empiezo con el pensamiento crítico, ¿no? Y a cuestionar cosas, y a rebelarme, y a reivindicar, ya desde muy pequeña, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, empiezo a participar, y hay una anécdota que cuando yo ingreso a San Marcos, ingreso a arqueología, porque en ese tiempo estaba el boom del traslado interno. Entonces, allí empezamos nuestras primeras luchas y nos tardamos casi un año, llegamos hasta tomar el rectorado. Tan jovencitos ahí con 17 años, bueno, ya no 17, con 17 casi entré, pues 18 años, porque hice 2 ciclos de arqueología, y ya vivimos una lucha, ya vivimos una lucha social, ya vivimos una reivindicación, y logramos, y nuestra aula era la 349, por eso es que 200 compañeros divididos en turnos, y en distintas carreras, pues logramos hacer
realmente un gran grupo, una unidad, porque había un solo objetivo. Y eso cuento, ¿no?, como mi primera gesta, ¿no?, que para mí es una gesta política, porque ahí aplicábamos, teníamos líderes, teníamos, pensábamos si estábamos de acuerdo o no, votábamos. Entonces, eso sería, pues, con unos 18 años, mi primera esto. Y después, cuando empieza, yo tengo ya la edad de votar y tal, pues empiezo a ver que votábamos y que después lo hacía mal, porque siento que no podía razonar bien. Y después ya me entero que votamos para que no salga el otro, para no ser el peor. Y entonces dejé de votar. Pero después, si dejas de votar, que se va para el otro, es el que... perfectamente que no es así, pero digo, bueno, por no ser así, voy a ir a votar, y porque yo no quiero pagar multas, porque no siempre estás en esta disposición, pues votaba, pero votaba en blanco o viciado, porque me desencanté de los gobiernos, porque no tenía acercamiento con mis ideales, pero tampoco podía hacer un partido. Entonces, esperaba el momento que si alguna vez alguno de los partidos se me acercara, y hecho un llamado, pero ahí ya viajo, porque ya viajo con 33 años, y entonces ya he contado esa vida, no lo voy a repetir, o sea, lo que es el presente. Entonces, yo desde aquí conozco Democracia Directa, desde los fonavistas y todos sus inicios, y lo sigo, y Goyo y tal. Y aún no estaba convencida, lo tengo que decir con toda la sinceridad, porque se lo expresé a mi tío cuando él me comentaba y me conversaba, ¿no? Entonces él ha venido por dos veces a Europa. Digo Europa porque él se ha paseado por más sitios, no solo ha llegado aquí. Y hemos conversado más. Entonces, a medida que fue avanzando el tiempo, pues sí, ya apoyaba incluso. Y he tenido hasta hace poco en mi portada la foto de su candidatura, porque ese era mi mayor acercamiento con Democracia Directa, ¿no? Entonces, hace cuestión de un año, Brito me da la invitación para participar por los peruanos en el exterior. Entonces se me abrió totalmente. Dije, ahí está. O sea, no hace falta ir al Perú, no hace falta hacer un partido. Si yo estoy aquí y mi presente es ahora esta lucha con los consejos de consulta, con la Cancillería, con que tenemos 11 representaciones en España, 11, 4 consulados y 4 notariales, se llaman oficinas que están en Galicia, en Valencia, etc. Entonces, ¿cuánto gasto? Pero es un gasto, solo una Cancillería, solo un consulado, cientos de miles de euros en alquileres, los sueldos. O sea, entonces, digo, ¿pero y esto? Entonces, ¿y el consulado que se ha convertido? En un ente recaudador, ¿no? Entonces digo, aquí mucho por hacer. Entonces también estaba, ¿por qué estaba motivada? Porque en Barcelona hace 2 años se queda desierto la convocatoria y las elecciones al Consejo de Consulta. No hay. Entonces, conversé con uno que fue presidente, con un compañero, Guillermo, que pertenece a un... No puedo nombrarlos, no les he pedido autorización. Pero Guillermo, no hay muchos. Entonces, él pertenece a una gran asociación cultural de mucho renombre, a la cual yo admiro, y he sido invitada muchas veces, y no he podido, pero iré. Pero sí colaboro con ellos constantemente. Cuando hay una presentación, estoy ahí primero. Entonces, me explica un poco cómo funciona, porque la ley la he leído, pero quería saber cómo funcionaba, o sea, in situ, cómo está aplicada en Barcelona, ¿no? Entonces ella me dice, mira, tenemos voz, pero no tenemos voto. Estamos como convidados de piedra. Y luego tenemos un artículo ahí de la convocatoria y de los votos que necesitamos y de la firma que necesitamos, que eso hace inviable que se presente. Digo, ah, no sé, pero yo creo que si se moveríamos, digo, yo participo a muchos grupos, esto a mí no me interesaría, y a mí me gustaría ser
presentarme no como presidenta, pero sí como miembro. Digo que creo que son 4 o 6, yo no recordaba. Me dice, mira, yo te puedo preparar y podemos hacerlo y tal. Pero claro, se ha ido a Perú. Entonces se ha quedado allí. Entonces cuando, volviendo a lo de Brito, me dice que existe esta posibilidad de trabajar, pues yo sí, encantada. Me envía el plan, la hoja de ruta, el capítulo de los derechos del peruano migrante. Entonces yo quedo encantada y maravillada y empezamos a trabajar. Pero también me dice, tienes que afiliarte a Democracia Directa y tienes que crear el Comité de Democracia Directa en Barcelona. Entonces ahí empiezo a trabajar, ahí empiezo a convocar, a tocar puertas y a quedarme con muchas, muchas, muchas sorpresas. Y de ahí saco lo que dije, de que hay peruanos que prefieren estar un poco al margen de todo esto y vivir pues, una vida nueva, ¿no? Por decirlo así. Y costó, tengo que decir lo que costó, pero lo hemos logrado. Tenemos formado el Comité de Democracia Directa en Barcelona y también tenemos simpatizantes y también tenemos adherentes. Que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. No somos muchos, pronto sacaremos un vídeo con todos los que somos para potenciar también la candidatura de presidente, porque eso fue la iniciativa que íbamos a participar para apoyar la candidatura del presidente Alcántara, ¿no? No pensaba que íbamos a vernos en, al menos fue esto, pero... Después se fue dando lo otro y estamos aquí. Ah, definitivamente que sí, pero dígame, Mercedes, esa apatía de un sector peruano en el extranjero por la participación en la política del Perú, ¿no cree que tenga que ver con la situación política que existe en nuestro país en las últimas décadas y que en este último quinquenio pues se ha visto ya a niveles realmente alarmantes, ¿no? ¿No cree que tenga que ver algo eso? Totalmente, totalmente de acuerdo, porque una cosa es que ellos no se integren a la parte folclórica, a la parte artística o cultural, pero claro, cuando le hablas de política corren más, te cierran todas las puertas. Y no, no obstante también que nos encontramos con una gran parte que está enquistada en todo el viejo Estado, los viejos gobiernos, ¿no? Que están tan enquistados como que no les puedes sacar de ahí. Que incluso tú dices, pero ¿cómo una puedes estar tú cuando tenemos casi la mayor parte del presidente, por no decir todos, en la cárcel? Uno que no resistió y dijo, me voy, ¿no? Entonces, está vivo, vivo ver cómo nos han saqueado, vivo está la corrupción tan latente y como dices, el último quinquenio. Y también hay un grupo grande, ¿no? que ya está y ya camina con ellos. Y luego esto de la apatía, por supuesto. Hay gente que ya no cree, que no cree y no, simplemente no vota, se queda en sus casas y no quiere ni oír hablar de política. Porque relaciona la política con los gobiernos de turno. Entonces yo creo que ellos están mal cuando pues, tengamos una nueva opción, cuando recuperemos al Perú, entonces ellos sentirán que... Pero eso no quiere decir que no haya aquí peruanos o que haya peruanos que no quieran al Perú. No he dicho eso, por favor. Sino digo en mi experiencia de haber tocado sus puertas, de haber hablado con ellos y cosas que sé. Pero ya te digo, cuando se celebra la conmemoración del 28 de julio, es masiva. Y no lo hace una organización, la hacen 2 y la hacen 3 en Barcelona. Y Señor de los Milagros tenemos 2. Claro. Y está... O sea, sí, yo no creo que haya ningún solo peruano que no quiera al Perú, ninguno. La cosa es que se aparten y tal, lo matizo con mucha firmeza. Claro, sí, definitivamente, no son opciones, pero hay personas que sí que están hastiadas de la política y los nuevos congresistas de ganar, Mercedes va a tener una gran labor, una labor muy fuerte, porque
cómo hacer para que el pueblo peruano recupere la confianza, ¿no? Mira, yo lo que pienso y he pensado siempre, y por eso que cuando a mí me acerca Democracia Directa, porque si es el pueblo el soberano, es el pueblo que designa a sus gobernantes, entonces los gobernantes han de salir del pueblo. Por ejemplo, aquí nosotros hay una propuesta que la sustenté, la fundamenté cuando hicimos la presentación sobre que seamos nosotros mismos, todos los PECs, los que designemos al embajador penitenciario, ¿no? Seguramente que muchos no están de acuerdo con eso, dirán, pero ¿por qué? ¿Cómo si todo el Perú puede elegir un presidente? ¿Y por qué nosotros no podemos elegir un embajador? ¿No? Porque se supone que también entrarían en campaña, también los conoceríamos, habían de sus propuestas y ellos recogerían nuestras necesidades. Claro, lo que pasa es que en cuestiones de embajada ya es una cuestión de tratos con el exterior, ¿no? También con gobiernos del extranjero, política. Sí, no, pero yo no quería decir que sea cualquiera de nosotros un embajador. No, que nosotros podamos elegirlos. A eso me refiero. Pero me refiero a que son puestos políticos, ¿no? Es un puesto político que están muy ligados a relaciones exteriores y al presidente. Exactamente, no, pero para eso tendría que cambiarse también la ley de extranjería, la ley de cancillería, relaciones exteriores. Todo eso es... Pero a ver, aquí un matiz, ¿no? Todos los candidatos vienen con las propuestas y no son leyes, son propuestas. Esas serán presentadas ante el Pleno, serán fundamentadas, serán votadas. Son las ideas. Pero más allá, y la parte que a mí me motiva y la parte que me hace creer en que los peruanos sí pueden hacer, que sí pueden llegar a conseguir, es que nosotros, por ejemplo, como Democracia Directa, tenemos 4 candidatos y los 4 candidatos van, uno por Estados Unidos o USA o América del Norte, como quiera llamarse, y otro va por Europa, o bueno, 2 por Europa, y luego tenemos Argentina. Entonces, hemos intentado de tener la mayoría de los continentes. Entonces, ¿para qué? Para hacer ese puente, esa conexión de saber qué pasa en los estados de New Jersey, de California, de Miami, donde está centrado la mayor población peruana. ¿Qué pasa en Italia? ¿Qué pasa en Alemania? Porque los convenios bilaterales son diferentes en cada país. Yo, por ejemplo, oía cosas de Alemania y aquí los convenios con España, yo podría decir que somos afortunados. No perdemos la nacionalidad. En Alemania se pierde. No hay doble nacionalidad. Entonces, he oído a mis compañeros que están, bueno, yo a todos siempre son mis compañeros, bueno, pero sí, a todos los candidatos, de que en muchas de sus propuestas piden que se haga valer las cotizaciones o que se tuvo en la Seguridad Social en Perú. Aquí hay un convenio. Y aquí, si tú has trabajado 15, 20 años en el Perú, pues realizas tu connotación, tu conmutación, y puedes traer lo aportado allá y se integra aquí y forma parte. Por eso te digo, entonces, esa es una realidad. Pero uno de USA me dirá, aquí no tenemos eso. O uno de Alemania o de Suecia, ¿no? Entonces, si bien es cierto que al ser peruanos fuera o peruanos en el exterior, nos une muchos objetivos, también hay cosas en las que tenemos que tener especial interés de conocer. ¿Y eso cómo se hará?
Dos personas no podrán conocer la realidad de 3,5 millones de peruanos. Dos personas no. Pero si todos ahora seguimos siendo, o sea, los candidatos seguimos siendo congresistas, si los candidatos decimos, entró uno, no entró el otro, pero yo tengo formada mi comisión de Madrid, tengo formada mi comisión de Italia, mi comisión de esto, yo tengo formada mi comisión de, en Estados Unidos, ¿no?, de New Jersey y tal, pues hacemos unos tipo, no regiones, pero sí oficinas, para que sean puente y se reciba a través de unas, no llegar a ser una federación necesariamente, pero sí pequeñas asociaciones, digamos, pero con un solo representante. Entonces ya trabajar con 5 es más fácil y poder llevar esas necesidades, esas cosas. Pero ya hay mucho para trabajar. No vamos a inventarnos ahora que hay muchísimo para trabajar, ¿no? Porque ya nuestros peruanos que trabajaron antes para hacer esta ley 31.032, que es el del distrito 27 para peruanos en el exterior, ya pusieron las primeras piedras, ya denunciaron las anomalías. Ahora hay que hacer es que podamos conseguir ese consenso y que se pueda trabajar y que no se venga a hacer turismo como antes venían a hacer turismo los que nos representaban, ¿no? Entonces yo he oído una de las entrevistas, yo creo que es verdad, porque cuando se dijo, ¿cómo recuperamos y esto? ¿Cómo? Hablando con la verdad, transparencia y declarando la voluntad del servicio, la voluntad de trabajar por un ideal. No pensar que voy a llegar a ser congresista porque yo voy a ganar un buen dinero. Rompamos con la tarjeta. Yo recuerdo y he sido víctima cuando he querido tener un trabajo en Perú y en Chimbote, tenías que tener el carnet de aprista. Si tenías el carnet de aprista, pues tenías trabajo en Cider Perú, tenías trabajo en salud, tenías trabajo en estos. Si no tenías el carnet de aprista, pues ahí te quedabas a la cola. Cuando estuve en Lima y quería un puesto, que estaba postulando para un trabajo, pues tenía que irme a un congresista para que me recomendara. ¿Sabes? Así funcionaba. Y entonces, así estamos. Por eso se ha cerrado el congreso incluso. Luego, un tiempo que teníamos congresistas con estudios casi básicos, que eso tampoco tiene nada que ver. Porque hay mucha gente que se prepara, es autodidacta. Y si tiene mucha voluntad de servicio, pues tiene el primer requisito, ¿no? Pero es que no solo era eso, sino que tampoco tenía lo otro. Entonces, yo creo que, y aquí, por ejemplo, nosotros estamos en una situación que por la plataforma y por la tecnología ahora nos pueden ver y entonces somos juzgados, interpelados, porque nos estamos mostrando. Cosa que yo, cuando yo he votado, yo no he conocido a los congresistas. Los congresistas se presentaban por porcentaje de partido, y ellos entraban y después lo conocíamos cuando ya estaban en el Congreso. Ya cuando empezó a hacer los numeritos, o sea, las preferencias, un poco lo hemos conocido. Pero en mi época no soy tan mayor, pero no lo conocíamos. Ahora tenemos esta oportunidad, entonces yo creo que eso también beneficia a la población para que así pueda conocer, ¿no? Pero yo ya desde aquí ya les digo, nosotros tenemos una propuesta conjunta. Vamos a las propuestas para conocer su punto de vista, porque puede ser una propuesta conjunta, pero los candidatos que salgan electos van a llevarlo con su fuerza y con la visión que ellos tengan de qué cosas. Exactamente, primordial. Porque no saldremos los 4, saldremos 2. Así es, y déjenme decir que tiene un montón de comentarios, tiene como 38 comentarios de personas que le están ¿Ah, sí? En Facebook Live.
Pero la mayoría está viendo si que había alguna pregunta, ¿no? Pues mucha gente que la quiere mucho, que le dice cosas bonitas, eres grande Mechita, mucho empuje y lucha. Roberto Ángel Quirós, Mercedaria Pacheco, Miriam Carretero. Carrutero, Esther Cortijo, pues ahí varios amigos se han conectado, personas que le estiman, y están mirándola ahorita. Sí, yo gracias a Dios tengo siempre una respuesta de los amigos, de los contactos, de los familiares. Siempre tengo una respuesta muy cercana, muy afectiva, porque seguramente se nota, ¿no? Yo también lo soy. Entonces, Se nota, sí. entonces es eso, ¿no? O sea, como me dijo una tía, tú tienes una enseñanza grande de tu abuela, pasó a tu madre, y tú atesoras eso, y eso hace que te levantes de las vicisitudes, consigas lo que quieres, y que seas siempre así, ¿no? Como tú eres en todos los campos, en todos los aspectos. Y algo que también tengo yo y lo he tenido siempre en mis trabajos, que para mí el presidente de la compañía, como el señor que me recibe, es igual. Recibe mi mismo saludo, mi mismo trato. Y muchas veces he tenido algún problema porque ha venido en mi trabajo actual, ha venido la supervisora de supervisoras de Acción Social, que es la empresa, y como estaba ayudando a subir, fue el tiempo de la vacuna, estaba ayudándonos con los usuarios, pues yo pues le trataba como una compañera más. Y después me entero que había sido la jefa de jefes. Pero bueno, pero vale que como siempre hay la misma educación y la misma deferencia, pues me salvé, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Bueno, ahora paso a las propuestas y a la primera que justamente a mí me acercó para decir, sí, venga, mi democracia directa. Mira, es la nueva constitución vía referendo. Si uno apuesta por el cambio, y si ya sabemos que hemos tenido una constitución que fue modificada en el 93 y que hoy está siendo bastante atacada, que hay muchos partidos que están pidiendo una reforma. Entonces, eso es evidente que necesitamos una nueva constitución. Ahí, mi punto de vista, o sea, mi mira, porque incluso pregunté al partido, ¿no? O sea, ya tenemos una constitución, ya la tenemos, porque si dijéramos una modificatoria, tendríamos que, o una constitución vía la Asamblea Constituyente. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque tendríamos lo mismo. Los mismos congresistas, el mismo viejo Estado, y entonces volveríamos a caer en lo mismo. Entonces, claro, ahora, la constitución que se ha creado y que la lleva en cada viaje el presidente Alcántara ha sido respaldada por miles y miles de peruanos y de firmas. Y de un partido que empezó del pueblo, un partido de trabajadores. Y que obviamente no será aquí voten sí o no. Será trabajada y será dada a conocer, obviamente. Y insisto, es una propuesta. Entonces, eso fue lo que a mí me centró, ¿no? ¿Por qué no una asamblea constituyente y por qué sí una nueva constitución con vía referendo? Eso me acercó a mí a democracia directa. Y respeto la opinión porque para algo es democracia. Y luego, directa. Democracia directa es una democracia que viene del pueblo. Las otras democracias nos han traído ya los dolores de cabeza. Entonces, probemos con esto, ¿no? Probemos. ¿Qué cambiaría en la Constitución? ¿Por qué se necesita cambiarla totalmente y no modificarla? ¿Y qué cosas no funcionan en la Constitución de ahora? Claro, mira, es que es increíble. Los derechos fundamentales del ser humano, en este caso del peruano, que son amparados en la Declaración Universal de los Derechos, en el Organismo Mundial de la Salud, en la Delegación Mundial de la Salud, que es el derecho a la salud, por ejemplo.
No están parados. No es posible que tengamos un irrisorio presupuesto del 2,20%. La educación, un 6% que lo vamos a tener. Entonces, ¿cómo? Y nosotros somos un país rico, ¿eh? Somos un país rico. Entonces, si no hay esa buena distribución de la riqueza, si no se acaba con el imperio de poderes que tenemos, entonces no vamos a salir. Entonces, la única forma es cambiarla, que se acerque al pueblo. Ha de ser algo más social. Y dinero, dinero hay. Pongamos más impuestos a los que se perdonan. No se perdonaba Telefónica. Entonces, esto está a debate. Perdón, lo de Telefónica, lo que salió en las noticias es que lo que se ha perdonado es el excedente que se les puso porque el juicio ha demorado 7 años. Entonces, es una recarga que se hace, pero que ha sido un problema del Poder Judicial y que van a hacer una revisión de cuánto realmente es lo que se le debe cobrar y la deuda. Sí, sí, también lo he leído. También lo he leído. Porque supongo que también será eso con las demás personas, ¿no? Si dejamos que el Poder Judicial nos cobren debido a todo, sabemos que en Perú los juicios demoran excesivamente largos. Excesivamente, sí. Hablaba una persona que le demoró 20 años en salir su divorcio. Los juicios en general, entonces si nos van a recargar encima, no solamente a compañías grandes, pero también al ciudadano de a pie, si están a favor de que el Estado nos cobre eso, entonces sí es un daño grande claro que sí. Persona y es injusto, ¿no? Eso sí, eso sí. Ellos dicen el excedente, pero eso también está por verse. Claro, eso fue lo que dijeron, que lo tenían que ver y ver realmente cuánto era la deuda que debía pagar y que se iban a cobrar esa deuda. Bueno, tenía que ir al esto, pero lo que se ha perdonado es ese excedente que ha sido... Sí, sí, eso se ha salido después de la ola que ha habido, han salido con la explicación. Sí, es cierto. Porque una de las cosas que yo creo que daña un poco y la gente también daña la credibilidad es cuando comienzan a ver y con las redes sociales se acrecienta más. Exacto. Todo tipo de rumores y uno no tiene la imagen correcta de lo que está pasando, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, no, por eso lo he dicho. Sí, que también lo he leído y que eso ha salido después de haber... Porque claro, ahora la actitud es contestataria. Esa es la actitud, ¿no? O sea, ya no nos quedamos y ahora sí nos pronunciamos. Y es muy cierto, las redes hay que tener un filtro y hay que contrastar. O sea, no podemos llevarnos así, así a la primera, porque entonces no caminamos bien como queremos ir realmente. Sí, es peligroso. Son una maravilla, es una democratización de las comunicaciones, pero también hay que tener cuidado hay que chequear lo que uno tiene. No, y sobre todo en esta última parte, con las marchas y todo, se ha podido ver y se ve, en el Perú se palpa, y yo creo que toda persona se da cuenta cómo salvaguardando Milagros, que usted es una periodista que está demostrando el amor por el Perú, que está colaborando para poder hacer la difusión de todos los candidatos. Pero yo sé que lo que voy a decir usted lo sabe. La prensa de nuestro país, ¿cómo está? Incluso hasta está siendo descalificada, ¿pero por qué? Por la forma como está llevando, por la forma como se vende, por cómo se presta. ¿Por qué? Porque un poder tiene que ir de la mano. O sea, ¿y quién es el escaño donde radica la prensa? Y si la tiene escrita, la tiene televisiva, la tiene ahora por las redes, entonces lo tiene todo ganado. Y nos hemos dado cuenta qué poder tiene la prensa cuando se colude con los intereses del gobierno o para defender algo. ¿Y cuál sería su propuesta para que eso cambie en el Perú, por ejemplo? Porque también existe la
las personas que se oponen a un cambio de constitución, que dicen que eso ha sido un precursor, por ejemplo, a situaciones como Venezuela, ¿no? Llegar a situaciones que han comenzado por ese camino y después han seguido por otro camino que piensan que no es el camino correcto para el Perú. ¿Usted qué les diría a esas personas? A ver, todo extremo, siempre aprendes de la vida que todo extremo es negativo, ¿no? El equilibrio es la mejor de las partes, sin llegar a ser conciliador, obviamente, pero hemos de buscar el equilibrio. Y entonces, el hecho de llegar a Venezuela y tal, no creo que lleguemos a eso. Nosotros tenemos aquí una gran oligarquía que no lo dejará. Eso para empezar, ¿no? Aquí hay... Es que es muy cierto, es muy cierto. Y también tenemos una gran... Ya lo dijo un sociólogo americano, que como veía cómo estaban las elecciones, sobre todo en el año de 90 al 2000, ¿no? Cómo se votaba... Votamos por el chino para que no salga Vargas Llosa. Después, las segundas vueltas, votamos por esto para que no salga la China. Perdón el lenguaje, perdón. Entonces, se vota por el menos malo, se vota por que no me gusta este porque este ha dicho esto que no va a entrar, y no votamos por conciencia. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cómo cambiamos todo? Una amiga hace poco me dice, muy radical, ¿eh? Tendríamos que cambiar nuestro ADN. ¿Pero qué es esto? O sea, por favor. Hay esperanza, hay esperanza, porque si volvemos a creer en nuestros héroes, volvemos a creer en nuestro país. Mira lo que pasó cuando se instauró todo esto de la barra, cuando Perú llegó al Mundial. ¿Cómo nos unimos? ¿Y hoy por qué no podemos unirnos a un cambio? ¿Por qué no podemos unirnos para decir, recuperemos al Perú para todos los peruanos? Es un fenómeno interesante lo que dice, y no sé si es que hay estudios, supongo que habrán, de sociólogos al respecto, ¿no? Del Perú en su totalidad unido por el deporte, por el fútbol, no por cualquier deporte, por el fútbol. Y llegar a un mundial después de tanto... 30 años. Sí, después de 30 años, de 3 décadas. Pero realmente, inclusive fuimos la mejor barra de todo el mundial, ¿no? No ganamos el mundial, pero la barra sí la ganó, ¿no? Pero entonces usted dice, ¿cómo nos podemos unir por el deporte y no nos podemos unir? ¿Por qué cree usted que los peruanos nos unimos por el fútbol? O sea, ¿cómo lo logra el fútbol y qué podríamos sacar de ello para otros temas, para otras áreas? Sí. Que es necesaria esa unión, que es tan necesaria. Sí. Mira, es lo que yo también he visto aquí, porque somos 70, ¿no? 70 peruanos, ¿no? Y somos 3.500. Y los shares, ya estamos mirando los shares, hay muchísimos elevados. Porque los muchísimos elevados ya tienen, aparte que son súper preparados, traen así de maestrías, sucede que tienen el perfil del político de toda vida, ¿no? Y si nosotros tenemos un objetivo común, luchamos. Pero si ya tenemos los intereses ya personales, partidarios, ya nos empezamos a disgregar. Entonces, eso es lo que ocurre también en la política. Yo creo que si viene una persona y trabaja con honestidad, que trabaja con toda voluntad, entonces vamos a recuperar esa credibilidad. Pero eso no es de ahora ni poco, eso lo sabe todo el mundo. Pero ¿dónde está esa persona? Hay 25 ahora. Hay 25 partidos políticos que están diciendo
yo voy a luchar por el Perú, yo soy la mejor opción, yo, ¿no? Y entonces, ¿no podían sentarse todos ellos y nombrar a uno? No van a poder jamás. Jamás. Porque ellos están representando también los intereses de sus adeptos, de sus participantes, de sus integrantes, etc. Entonces, aquí volvamos a lo mismo. El ser humano es un ser que no todos llegan a la categoría de ser personas. Cuando tú te encuentras con una persona, la persona transmite sus valores, se hace transparente los valores, hace transparente lo que nos enseñó el Amayuya, el Amakeya, ¿no? Hace transparentes también, ¿por qué no?, los principios religiosos. Porque eso vino, la religión vino para poder ordenarnos, ¿no? Y entonces, asimismo, o sea, para poder mover y crear todo un sistema, en Perú, específicamente en Perú, se tiene que hacer nuevamente que se crean los políticos. Y que ojalá aparezca, pero yo les digo y traigo la propuesta, Alcántara es un señor que viene del pueblo, que hizo su carrera Maduro. Él viene del pueblo, de un partido de trabajadores. Pero ¿qué pasa? Hay tantos intereses también ahí, están también los de poder. Él no tiene espacios en franja electoral de así privada. Y casi todo lo que sea la casita, más o menos, ¿no? Y ese también es un problema, ¿no? El pasar la valla electoral, ¿no? Sí. Eso pasó que se quedaron en la anterior elección con candidatos que habían tenido, candidatos al Congreso que habían tenido un alto porcentaje de votos, pero como ellos no pasaron la valla electoral, pues no pudieron ellos. Y entonces pasaron de los otros y trajeron a los otros candidatos que no eran, que no tenían la votación de los de Democracia Directa. Entonces yo insisto, es el ser humano, es la persona. Y para eso, pues es la educación. Y sobre todo, romper con el imperio de poder, para que no nos envíe los programas por la tele que no nos conviene, para que no nos adormezcan, para que no queden esa cultura de... Bueno, a mí no me gusta decir la cultura chicha, no me gusta, pero no encuentro ahora momento algo así parecido, ¿no? ¿Por qué no le gusta decir la cultura chicha? Porque siento como un descalificar a alguien, porque yo represento a todos los peruanos, por ejemplo, que están aquí en los 3.500, perdón, me identifico, no digo que represento. Yo lo que sí represento es a mi Comité de Democracia Directa, pero yo me identifico absolutamente con todos los peruanos, con su idiosincrasia. Una vez mi hija me dijo, yo no quiero ir con peruanos porque solamente beben. Le dije, no, tú no conoces el Perú. No conoces el Perú. Entonces le hice conocer el Perú. Viajamos y le hice conocer el Perú. Y luego también le regalé unos libros. El primero que le regalé fue de Brice Echenique, de Julius, Un Mundo para Julius, donde ahí vemos arriba y abajo, ¿no? Vemos, a ver, esto es muy trivial, pero vemos los ricos y los pobres. Entonces fue una lectura muy enriquecedora para ella. Y después ha llegado a trabajar en un restaurante peruano y ahora ama el Perú. Porque ella vino muy pequeña y pues conocía solo esta realidad y tal, y con el que tú vas trabajando, que tú vas corriendo, que tú vas esto, pues un poco se va, ¿no? Y esto también quiero decir que muchos niños que nacen aquí ya ni se inscriben en el consulado peruano. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da eso? Yo no entiendo, pero he llegado a preguntar y simplemente dicen de que para qué, que ellos siempre van a vivir aquí y que no les interesa.
como para mí eso no es una respuesta, solo digo que no lo entiendo. Porque tú te puedes ir a cualquier país, pero a mí me encanta eso, peruanos en el exterior. No es porque yo vivo fuera, no, es porque sigo siendo peruano donde estoy. Y me he integrado, sí, me he integrado a la sociedad. Estoy integrada en la comunidad, estoy integrada en el país, pero sigo siendo peruana. No puedo olvidarme, y sobre todo, de mi realidad, de ver cómo están mis niños, cómo está la infancia, cómo están las mujeres. Se tiene que hacer algo. Se tiene que hacer algo. No podemos. Sigamos con las propuestas. Disculpe que le interrumpí. Sí, de sus propuestas. Sigamos con las propuestas. Tenemos aquí la creación del Instituto de Migración. Ese Instituto de Migración casi es el que pone título a todo lo que he estado diciendo yo, a todos ese conglomerado de situaciones que hay que tendría que llegar a gestarse con representaciones para que sí pueda funcionar. Y el instituto, pues esto es una palabra muy grande, seguramente que Vito lo ha detallado mucho mejor, pero no creo que se refiera a los estudios, pero sí también oí que hacer, digamos, cursos, hacer preparación y difundir para que así nuestros hijos, nuestros nietos, por ejemplo, mantengan los lazos de nuestro país, que eso es muy importante. Luego lo que me tocó, y ya lo dije, que era la Ley Única de Sanidad Pública. Una ley única de sanidad pública y privada para el Perú. ¿Cómo sería esa ley? Esa ley sería gratuita. ¿Cómo? Pero para todos. O sea, no es porque trabajes, no trabajes, sino para todos los connacionales. ¿Y cómo se conseguiría? Ya lo he dicho hace un momento. El presupuesto es de 2,20. Tiene que llegarse a un presupuesto del 10%. ¿Y cómo se controlaría? A través de un sistema sanitario. De esa forma se controlaría, para que sea el sistema gratuito. Se tiene que dar impulso a la sanidad, se tiene que dar impulso a la salud. Esa es el planteamiento de la única ley de sanidad pública y gratuita, ¿no? Porque bueno, esto está basado en que en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya consagra como un derecho fundamental. ¿Y qué vivimos? ¿Qué vivimos en el Perú? ¿Cómo está nuestra sanidad en el Perú? No hay que explicarla, eso lo sabemos. Yo he sido testigo directo hace casi 3 años que llevé a mi madre para, digamos, hacer su último viaje y tuve que estar en una clínica. Y todo lo que era la seguridad social, todo lo que eran los hospitales, estaban absolutamente abandonados, absolutamente abandonados. Entonces hay que trabajar en sanidad, hay que trabajar en esta ley. Hay que trabajar en salud. Y no solamente la salud es estar bien. La salud es una buena educación, una buena vivienda, trabajar por el medio ambiente. Esa es la salud. Y también la educación en salud. Luego pasamos. La creación de organismos financieros del migrante peruano. Y aquí está mi aporte, mi fundamento o mi idea, ¿no? Cuando se habla de organismos financieros, no necesariamente a generar un banco, pero sí, por ejemplo, pueden ser una especie de cooperativas o de ahorros que se puede
hacer servir a través de las embajadas o de los consulados, ¿no? Como por ejemplo ahorros, etcétera, ¿no? Que eso pueda servirle para, y a través de ahí enviar las remesas, ¿no? Eso. Quiero hacerle una pregunta, Mercedes, con respecto a esto de la creación de organizaciones, de cooperativas, de cuestiones de ahorros, de dinero, y también con respecto a la creación del Instituto de Inmigración. Como usted sabe, la labor del congresista es legislar, representar y fiscalizar. Dentro de su labor como congresista, ¿cómo podría usted hacer esto posible? ¿Cómo podría hacer esto viable? Sí, a eso mismo iba. Mira, porque nosotros, como dije, esto lo que presentamos prácticamente es del Ejecutivo, ¿no? O sea, es un poco... y luego es sometido al Congreso y es votado, ¿no? Es debatido, votado. Y nosotros como fiscalizadores, nosotros vamos en mi persona. Yo sé perfectamente lo que quiero, pero también sé perfectamente lo que no quiero y que por ahí no pasaré. Entonces, ¿pero qué ocurre? Si yo tengo apenas dos, no puedo hacer un grupo político o no puedo hacer una comisión, pues tendré problemas. Claro, no, pero mi pregunta iba, como usted dijo, o sea, el legislativo, que son los congresistas, pues son los que hacen las propuestas de ley, etcétera, no crean organismos, no crean casas, no crean bancos. No. ¿Cómo sería viable? No. Esa es una propuesta que se llevaría ahí a través y se plantearía. Nosotros no la crearíamos. Pero dentro de la parte legislativa, ¿cómo sustentaría esta propuesta? Porque lo que ustedes hacen son propuestas de ley, ¿no es cierto? Claro. No, pues ahí para eso están los organismos y está todo el equipo que se encargará de plantear. Porque estas propuestas están inmersas en la nueva Constitución. Está en un capítulo especial que está en la nueva Constitución. ¿Usted ya tiene un borrador de la nueva Constitución? Claro que sí, eso es lo que le explicaba. Hay un borrador. Ok, porque no, eso no lo sé. ¿Y está en su plan de gobierno el borrador de la nueva Constitución? Sí, está en el plan de gobierno, la nueva Constitución vía referéndum y con el capítulo de derechos del peruano migrante. Ya, pero ¿dónde podemos acceder al borrador de la nueva? Porque yo no he visto ese borrador de la nueva Constitución. Pues yo se lo hago llegar. Ah, se lo voy a agradecer muchísimo. Sí. Me serviría mucho para ver más o menos por dónde va. Claramente, y por eso le dije, si vía referéndum no van a votar sí o no antes de no haberlo visto. Claro. Así es. Le voy a agradecer ese envío. Perdón, continúe, le interrumpí. Sí. Aquí hay otro punto sobre la ley del peruano en el exterior como sujeto de crédito. Esto se refiere, por ejemplo, a los peruanos retornados, ¿no? Que llegan, no tienen propiedades, no tienen que le avale, pero aquí mi parte, ¿no? Yo no soy banquera, gracias Dios mío. Pero esto no quiere decir que vamos a ir a obligar a los bancos. Mira, generamos una ley, se promulga la ley para que todos los bancos le presten a los peruanos retornados el dinero. Esto no es así. Entonces, ha de ser visto porque las propuestas han de ser viables. Entonces, no quiero que se entienda de esa manera que estamos diciendo que vamos a obligar a los bancos, ¿eh? No. Sino, como usted dice, ¿cómo lo hace? Con el proyecto de ley, sustentándolo. Eso está en el borrador. Esto yo estoy haciendo los enunciados. Y como le dije, esto Carlos lo ha determinado. Y esto lo hemos trabajado, esto lo hemos consensuado. ¿No? Y esto es una cosa que después
de muchos años. Esto no tiene ahora por el Constitución. Es el candidato a la presidencia, señor Andrés Alcántara, lo ha cogido y lo ha agregado de las páginas 33 a 36 en la nueva Constitución. Por eso, si tenemos otro tiempo esto, pues sí, ya podría fundamentarlo más. Son 10 artículos. Ah, perdón, 11 artículos. Entonces, la reforma de ley del distrito electoral. O sea, ya empezamos y ya tenemos reforma, van a decir. Pues no, eso más o menos ha sido el unísono está siendo el unísono de toda esta campaña por los candidatos, porque en verdad, y lo venimos diciendo, 2 es poco. Si nos centramos a la cantidad de votantes y porcentajes que tiene los distritos electorales de Perú, pues nos toca más de 4, nos tocaría 6. Entonces, se va a plantear también esa reforma. Y ahora venimos con las pensiones. La Ley General de Pensiones, incluyendo a los PECs, ¿no? Ese es otro punto que se tratará, es otro punto por el cual se expondrá las propuestas sobre las pensiones que hemos generado aquí nosotros y las pensiones que hemos generado allá en Perú. Entonces, pero en la Constitución encontrarán que la nueva Constitución se habla de una pensión única. ¿Qué es la pensión única? Que aunque no hayas cotizado o no hayas pagado nunca, sí, porque pagamos impuestos. Y aquí en España existe la pensión no contributiva. Es una pensión baja, sí, pero que te recoge, que es un derecho que lo consigues y lo logras, ¿no? Luego tenemos una ley sobre el texto único de migración. Esto sí le diré que lo leo como enunciado, no puedo desarrollarlo. Lo que quiero que entiendan que soy una persona que no viene aquí a sacar humo, ¿no? Sino a decir lo que conoce, hablar de su experiencia, hablar de ella, y por eso esto. Esto sería lo sobre las propuestas en conjunto y que he hecho mis matices como formulitaria. Pero mi propuesta en general y de todo, lo vuelvo a decir, hacer los puentes, los nexos, para poder llegar a los 3.000, a los 3.500.000 peruanos que estamos aquí y que sí se puede conseguir. Porque consigo es fácil. Sí, definitivamente que es algo fundamental. Acá tengo una peruana que vive en Francia, que nos pregunta sobre los convenios para los títulos. Por ejemplo, me dijo que en España hay muchos doctores peruanos. ¿Son doctores peruanos que han estudiado en Perú y han homologado su título en España o que han estudiado en España? No. Cuando he hablado de los doctores, de los médicos, uh-huh, me he referido a médicos que han estudiado en Perú. Pero también hay médicos que han estudiado aquí. Ya, porque eso es bien importante, ¿no? Que el título, o sea, el título de Perú sí es válido en España o hay que pasar por un proceso especial. Hay que homologarlo, sí, pero mira cómo son las homologaciones aquí. Tú presentas los sílabos, ¿no? Y entonces empiezan a hacer un poco el caso, ¿no? Así, a casar. Y según eso, en determinadas carreras te obligan a seguir estudiando. No siempre viene el título y ya está y lo hacemos, ¿no? No siempre, pero casi siempre sí, ¿eh? Casi siempre. Ya, porque en Francia me decía que es muy difícil, ¿no? Que se necesita, y como usted dijo, cada país es diferente, entonces hay países en los cuales hacer válido los estudios de Perú se hace bastante complicado. Sí, eso yo lo sé, eso lo sé. Aparte de complicado, el tiempo. Ahí viene la complicidad, pues, ¿no? O sea, la complicación, perdón, porque se dilata, porque son constataciones, porque son más cursos, porque más requisitos,
Y eso no es fácil, pero se consigue y se logra. Hay muchísimos títulos homologados y validados y que pueden fácilmente funcionar. Lo que sí he visto es que en Perú, por eso hay otro proyecto, que en Perú llevar las maestrías y llevar los títulos se convalidan o los homologan, pero no los revalidan. Es una cosa por la cual también se ha de luchar. Sí, es muy, muy importante, ¿no? Porque hay cuántos profesionales que no tienen acceso a trabajar en su profesión debido Sí. a esta dificultad, pero no está dentro de su plan nada al respecto, ¿no? Sí, está eso también, está visto. Ah, Sí, ok. sí. No lo Sí, sí, escuchaba, pero sí. tienen razón. Ok, perfecto. Mercedes. Mercedes, ¿y cuál es su, para usted, para Mercedes Chung, cuál es su iniciativa bandera, el proyecto de ley bandera que cuando supongamos que es 11 de abril, usted sale electa, llega julio, juramenta, y ya está lista para comenzar a trabajar por los PECs como congresista? ¿Cuál sería el primer proyecto de ley que usted impulsaría para que definitivamente salga? A ver, lo primero es la nueva constitución. Ahí, porque ahí está el capítulo los peruanos en el exterior. Ya, perfecto. Esa es la primera. Y obviamente empezar a tomar contacto, contacto directo con los comités. A ver, nosotros como democracia directa tenemos comités en la mayoría de países donde hay más connacionales, ¿no? Pero al menos tomaríamos con instituciones, que hay formadas, el primer contacto con ellos, sí. Perfecto. Mercedes, definitivamente, aparte de ser congresista representando a los PECs, también sería una congresista del Perú. ¿Qué tipo de comisión, cuál comisión le gustaría integrar en el Congreso de ser electa? Si me invita, No, no, no no. lo sé. Si sale electa, ¿cuál comisión del Congreso le gustaría integrar? Pues no me he planteado exactamente alguna, pero como ves, yo soy muy contestataria y tal, entonces más social. Ya. Sí. Y seguramente salud. ¿Y cuál cree que debe ser la relación entre el congresista y los consulados? ¿Cómo trabajar en beneficio de los PECs? ¿Cuál sería su trabajo como congresista con los consulados, con la embajada? Sí, el trabajo ha de ser, yo creo que ahora al existir estas plataformas y tal, ha de haber una comunicación constante. Una comunicación constante para ver las problemáticas, para ver qué está pasando, qué pasa, qué tenemos que hacer, qué tenemos que ayudar. Pero sobre todo, claro, si nosotros vamos a hacer todo este cambio, se supone que ya no tendremos problemas. Pero si estamos como estamos, entonces lo que tendríamos que empezar a trabajar ya es por hacer que se reduzcan los presupuestos. Después, ¿cómo trabajo directamente con el cónsul? Hay las agregadurías, están los consejos de consulta que espero que ya funcionen, que funcionen en todos las oficinas consulares. Y yo creo que no viajaría, porque eso significa más dinero y más presupuesto. Simplemente se tenderían los puentes, a través de esas organizaciones que digo yo que se tienen que hacer para que podamos estar más unidos, más comunicados, ¿no? A pesar que hay muchas instituciones peruanas y va a ser complicado, va a ser un trabajo muy arduo un trabajo, pero como hay mucho interés y mucho objetivo conjunto, creo que puede lograrse. Muchas gracias, Mercedes, y muchas gracias por estar hasta altas horas de la noche, pero ustedes son las
casi las 4 de la madrugada en donde está. Yo le agradezco haber tenido esta apertura para que la puedan conocer los que no la conocen y todos los que la conocen comunicarse con usted, porque ya va a leer, hay muchas personas que se han expresado hacia su persona con mucho cariño en la página donde se está pasando esta entrevista en vivo. Mercedes, ¿hay algo que no hayamos cubierto que le gustaría agregar? A ver. Bueno, tanto descubierto no, porque creo haber explicado. Lo que sí quisiera que se me entendiera por el tema de las propuestas y tal, porque yo tengo más disposición de trabajo y saber con un criterio de razonamiento por lo que debo luchar. Y por lo que debo apoyar, y por lo que debo decir basta. Entonces, quiero decir basta a cómo funcionan los consulados. Quiero decir basta. Basta cómo esta ley de la y luego reglamentada consulta, consejos de consulta. Y que ya mis compañeros, mis compatriotas y connacionales han trabajado tanto por ello y que por fin tengamos representatividad en los consulados. Entonces, y también decir que que democracia directa es una nueva clase política con una nueva constitución rumbo al bicentenario, incluyendo el capítulo de peruanos en el exterior. Yo quiero que se queden con eso y que recuperemos al Perú, que tengamos fe y confianza que se puede, que se puede. La mente lo puede todo y que el día 11 de abril votemos con conciencia, que el día 11 de abril digamos, este es conocido por esto y este también, porque yo no quiero dar nombres, yo no quiero hablar de los demás, yo vengo a hablar de mí, vengo a hablar de democracia directa. Y que las urnas sancionen a la corrupción, que la corrupción nunca más, que sin corruptos ni corruptores, que nos limpiemos, basta del secuestro. El 11 de abril, vota por recuperar a tu país. Hago un llamado a todos esos votos que están en el 23% que no sabe, no opina, a ese 23% le digo, tienes la oportunidad de estar con el pueblo, porque el Cántara es del pueblo, Mercedes Chung es del pueblo, y como dijo Vallejo, todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él. Entonces, ya les digo, voten por democracia directa marcando las tres casitas y voten por democracia directa, el número 2, por peruanos en el exterior, por el distrito 27. Y milagros antes de acabar, porque creo que ya estamos en el final, sinceramente quiero darte las gracias porque haces que esto sea como un conversatorio. Uno no quiero decir se desnuda, pero lo digo, uno se muestra como es y seguramente con alguna carencia, alguna cosa, porque no somos perfectos, pero sí se camina a la excelencia. Y eso siempre ha sido mi derrotero. Mi derrotero ha sido luchar por mi país, luchar por los derechos, luchar por la justicia social, que así se llamó mi promoción de derecho. Y por eso hago un saludo a todos mis compañeros de batalla, a todos mis familiares y al electorado. Darnos la oportunidad, darnos la oportunidad. No tenemos un tractor, no podemos ir por todo el Perú, pero ahí va el presidente. Con su propia movilidad va acercándose uno por uno. Entonces, ya les digo, tenemos una propuesta, somos gente nueva, venimos con las manos limpias
y danos la oportunidad. Muchísimas gracias y un saludo y un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Y gracias por acompañarnos. Y gracias a ti, Milagros, por este espacio. Gracias por ese cariño que tienes, por eso que expresas. O sea, esto vale mucho. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Mercedes. Y bueno, estamos terminando ya casi las entrevistas individuales. Ya comienzan los foros este fin de semana. Y vamos a seguir con los foros la próxima semana. La vamos a estar llamando también para que haya un conversatorio, un debate de ideas entre varios candidatos. Es una parte también bastante interesante donde podremos seguir conociéndolos a otro nivel. Sí, no, y ahí sí ya serán ya las propuestas ya serán expuestas y fundamentadas y desarrolladas. Así es, Mercedes. Bueno, hasta pronto. Váyase a descansar. Muchísimas gracias por haber estado hasta tan altas horas de la noche con nosotros y que vive el Perú. Que viva el Perú, claro que sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.